Roberto González Hinojosa, alcalde reelecto de Ciudad Mier, una localidad de Tamaulipas, ha sido encontrado después de haber sido raptado el pasado jueves. Ha informado el gobierno del estado que el político había sido secuestrado por hombres armados cuando se dirigía a un evento público donde celebraría su triunfo electoral. El juzgado mixto con sede en Jesús María, en Aguascalientes, condenó a 87 años de prisión al líder espiritual José Manuel Aguilar García, de 78 años de edad, por los delitos de violación, abuso sexual y atentados al pudor en agravio de 8 menores. En el juicio penal se encontró que Aguilera García cometió los ilícitos cuando daba cursos para la formación de guías espirituales en una organización católica ubicada al norte de la ciudad. Los hechos ocurrieron entre 2006 y 2007, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado. Este viernes murió un joven de 25 años de edad tras varios impactos de arma de fuego mientras caminaba por la calle Espinosilla, a la altura del río San Javier, en la colonia Luis Donaldo Colosio, perímetro de la delegación Gustavo A. Madero. El área fue asegurada en espera del arribo de personal de la Procuraduría General de Justicia para levantar las pruebas correspondientes e iniciar la carpeta de investigación para trasladar el cuerpo hacia el Ministerio Público correspondiente y determinar si se trató de una agresión directa o fue un asalto. Cabe señalar que la víctima permanece en calidad de desconocido.